Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí. Se siente fuerte su presencia entre nosotros, más fuerte y más brillante que la luz del sol, por medio de su espíritu de amor. Dios está aquí. Reunámonos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hoy nos reunimos para celebrar al Dios de Jesucristo, cuya justicia y bondad sobrepasan nuestros cálculos humanos. Él es el Dios que nos trasciende y desconcierta, y el Dios siempre cercano a nosotros. En esta Eucaristía presentamos al Señor las siguientes intenciones. Por el eterno descanso de Vicente Zapata Sánchez, padre de Paola Andrea Zapata Lugo, Esmilda María Jaramillo, abuela de Antonio Xiomo Peña Palacios, David Jamal Dávila, Wilman Sánchez Cabrera, Henry Balcázar Iriar. También damos gracias al Señor por la vida en sus cumpleaños de Fray Antonio José Grisales Arias, vicerrector para la evangelización de las culturas de nuestra universidad, por el cumpleaños de Estefanía Gómez Polanco, de Marta Osorio, madre de Felipe Arcos Osorio, de John Eduardo Ospina Sánchez, de Eugenio Moreno, de Carolina Muñoz Zuloaga, Álvaro Naranjo Gaviria, Sofía Vargas Gómez. En acción de gracias por las bendiciones recibidas, Luis Guillermo Restrepo, familia Chávez Pineda y Melo Morales. Que el don de la fortaleza y del Espíritu Santo sea derramado sobre la familia de Jamal Dávila. Y a la Santísima Trinidad por la salud y el bienestar de Alba Pineda de Chávez, madre de Ana María Chávez Pineda, Arturo López, la doctora Alba Lucía Molano, madre del estudiante de psicología Jonathan Aldana Molano, Diana Marín, Rocío Libreros, la doctora Alba Liliana Silva de Roa, Rubi Álvarez, Paola Andrea Muñoz Uruaga, Edgar Ruiz, Julia Teresa Torres de Quintero, madre del profesor John Alexander Quintero, María Elisa Arias y Pastora Arias, César Augusto Hernández Quintero, Néstor Duque, profesor de la Facultad de Psicología, y las intenciones de cada uno de nosotros presentes. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, para que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí.
Canto de alabanza a Jesucristo, sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios nuestro, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para llegar así a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Os invito a que escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Buscad al Señor mientras se le encuentra. Invocadlo mientras esté cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese al Señor y Él tendrá piedad, a nuestro Dios que es rico en perdón. Mis planes no son vuestros planes. Vuestros caminos no son mis caminos. Oráculo del Señor. Como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos son más altos que los vuestros, mis planes que vuestros planes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos unimos al Salmo diciendo: cerca está el Señor de los que lo invocan. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza. Es incalculable su grandeza. Cerca está el Señor de los que lo invocan. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la ira, rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Cerca está el Señor de los que lo invocan. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, Cristo será glorificado abiertamente en mi cuerpo, sea por mi vida o por mi muerte. Para mí la vida es Cristo y una ganancia es morir. Pero si el vivir esta vida mortal me supone trabajo fructífero, no sé qué escoger. Me encuentro en ese dilema. Por un lado deseo partir para estar con Cristo,
que es con mucho lo mejor. Pero por otro, quedarme en esta vida, veo que es más necesario para vosotros. Lo importante es que vosotros llevéis una vida digna del Evangelio de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Ábrenos el corazón, Señor, para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Anuncio del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana. Vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: ¿cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron: nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a mi viña. Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz: llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo: estos últimos han trabajado solo una hora y los ha tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, esta liturgia de hoy, esta palabra que el Señor nos regala, es muy interesante y nos ayuda a descubrir muchas cosas que sirven para nuestra vida, como toda la palabra de Dios. Y empezamos por el texto de la primera lectura, un texto muy, muy, muy bello, que nos advierte de una realidad que hay que tener siempre en cuenta. El Señor dice: mis caminos
no son vuestros caminos. Esta es una llamada para buscar a Dios en nuestra vida. Porque tal vez Dios no es como nos lo imaginamos nosotros. Dios no es el Dios castigador, el Dios justiciero, el Dios vengativo, que tal vez muchos tienen como idea. No, Dios es el Dios misericordioso. Los caminos del Señor no son los de los hombres, ni sus planes son como los nuestros. Por eso el profeta lo que está haciendo es exhortar al pueblo, a las personas, a buscar al Señor. Es la única manera de salir de la situación de opresión, en el destierro en el que se encontraba. Hay que buscar al Señor para realizar un éxodo, una salida para la libertad anhelada. Y es lo que también hoy necesitamos nosotros, buscar a Dios para salir de todas estas angustias y tristezas. El problema grande que vive nuestra sociedad colombiana y en el mundo es la ausencia de Dios. Y allí entonces encontramos una posibilidad de reflexionar sobre nuestra vida actual, sobre lo que pasa en nuestra sociedad. Cuando vemos tanto odio, tanto deseo de venganza, hoy se aplica el ojo por ojo, el diente por diente. Y eso nos está envenenando como sociedad. No estamos buscando a Dios, estamos buscando nuestros propios intereses y políticos de un lado y del otro, conduciendo a la gente como un rebaño hacia el matadero. Y el Señor nos dice: no, no, señores, los caminos de ustedes no son mis caminos. La segunda lectura de Pablo nos está indicando una situación que él estaba viviendo. Estaba prisionero en Éfeso, y uno se imagina que quien está preso la está pasando muy mal. Pablo estaba seguramente a las puertas de la muerte, en la cárcel, a causa de la persecución, a causa de su compromiso evangelizador. Y por eso, sintiendo la muerte, experimentando la muerte tan cercana, les habla de lo que para él significa vivir en Cristo, estar con Cristo, orar con Él. Él ha sentido la presencia salvadora de Cristo en lo más profundo. Y por eso él dice: ya no le tengo miedo a la muerte. Frente a la cercanía de la muerte, todo adquiere una dimensión más personal e inevitable. Y si queremos, podemos decir que la muerte nos hace descubrir el sentido de la vida. Pablo está sintiendo que la muerte está ahí, al ladito. En cualquier momento le va a llegar. Es como si quisiera afirmar, o en realidad lo expresa rotundamente, que no le teme a la muerte por una razón: porque confía en Cristo, su Señor. Como él ha tenido la experiencia de lo que es vivir en Cristo, la muerte le abre la puerta a la vida que nadie le podrá arrebatar. Y aquí me viene pensar en San Francisco de Asís, cuando en el Cántico de las Criaturas también alaba a Dios por la hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre podrá escapar. Porque la muerte entonces ya no se constituye en la tragedia que aniquila la vida, sino en la puerta que abre a la vida eterna, a la vida verdadera, en Cristo, resucitado, a la vida con Dios.
Y también en estos tiempos de pandemia, cuando la muerte ha estado tan cercana, cuando hemos sentido esa realidad con la muerte de parientes, amigos, conocidos, cuando hemos vivido terriblemente los problemas de violencia en nuestro país, las masacres de jóvenes, los asesinatos de soldados, de policías, de líderes sociales, todos hermanos. La muerte está muy cerca. Los que han muerto por la violencia y por la delincuencia. Pues hay que vivir en Cristo. Hay que vivir en Cristo para experimentar esa confianza y saber esperar esa realidad. Pablo dice que él solo quiere quedarse en este mundo entre los suyos para servir a las comunidades a las que ha predicado el Evangelio. Y podemos decir que ese es uno de los textos de Pablo que son importantes para la teología de la muerte y la resurrección, que también se traduce en la verdad de Cristo para Pablo, para nosotros también, la vida y la muerte de todos nosotros desde esta experiencia de Cristo resucitado. ¿Cómo no entender entonces que nuestra vida está en las manos de Dios? No para vivir pensando en la muerte, no. Para hacer como Pablo, yo quiero vivir, pero para Dios, para hacer la obra de Dios, no la obra del maligno, no la violencia, no a la corrupción, no a la mentira, no a la envidia. Y en el Evangelio, esta hermosa parábola de los obreros de la viña, que nos habla y nos recuerda en su resultado final que Dios es el dueño de la viña y Dios es el que sale a buscar a los obreros. Entonces, en esta parábola se quiere poner de manifiesto que precisamente en el reino de Dios lo decisivo, lo fundamental, es la salvación de los hombres, no los criterios de este mundo. El Señor le dice a esos obreros que están ahí parados: vayan ustedes también a trabajar a mi viña, vayan ustedes a trabajar. Se convierte en una misión, y en una tarea. Es un llamado, vayan a trabajar. ¿Qué hacen ahí parados? Pero es una misión y una tarea que se mide por el cumplimiento de la voluntad de Dios, de hacer el bien en el tiempo de mi vida, aquí y ahora. Si queremos entender mejor la parábola, pensemos solamente el trabajo de sol a sol, digamos un trabajo de 12 horas que se divide en tres momentos. Supongamos que el primer momento es el de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Esos primeros trabajadores que entran a las 6 y salen a las 6, que fueron contratados por un precio. Y los últimos fueron contratados solamente una horita, de 5 a 6 de la tarde. Mateo, quien quiere explicar a algunos judíos que se han convertido al cristianismo, que la llamada de los paganos y su respuesta generosa los han situado en el mismo plano de salvación que a ellos mismos. Entonces, no vale que nos gloriemos de la cantidad, de las muchas cosas que hemos hecho, porque eso nos lleva a señalar, a criticar, a murmurar. Es decir, yo puedo decir,
Soy Fray Antonio, llevo 30 años en la comunidad franciscana. Ya me salvé porque merezco mi paga. De aquel que se convirtió ayer, de aquel que encontró al Señor ayer y se encontró con la salvación, yo soy mejor que él. Pues así no es la lógica de Dios, recordemos. Mis planes no son vuestros planes, no. Si yo llevo 30 años como religioso y esta persona se convirtió ayer, pues el Señor pagará lo mismo. Y yo debo estar feliz porque esa persona también recibirá la salvación de Dios. Esa es la lógica de Dios. Pero humanamente uno dice, y yo todo el esfuerzo que hice para nada, me hubiera convertido también después. No, no es así. No es así. Nuestra lógica es una lógica perversa, pero la lógica de Dios es la lógica de la misericordia. Entonces, no nos gloriemos por la cantidad. No nos gloriemos por lo mucho que hemos hecho. Porque lo que parece chocante del empleador es que decide tratar arbitrariamente ciertos obreros según el derecho, lo justo, y a otros según su generosidad. Entonces, la igualdad de salarios equivale a una inequidad de tratamiento. Y ahí es donde yo les recuerdo también el texto de la primera lectura. Mis caminos no son vuestros caminos. Lo que se impone es que el dueño de la viña también es generoso con los últimos, con esos que ha podido contratar al final de la jornada. Y hermanos y hermanas, así funciona el reino de Dios. Así funciona el reino de Dios, pero no el mundo. Así se hace justicia de una forma absolutamente distinta a la de cualquier institución. Entonces, esta parábola lo que quiere enseñar una cosa que es decisiva. Así es Dios con respecto a la salvación. Así es Dios. Bondadoso, misericordioso. No, así es Dios. Así es el Dios de Jesús. Así es el Dios de mis planes no son vuestros planes, mis caminos no son vuestros caminos. Todos los jornaleros pudieron llevar a sus casas el pan de cada día, unos por justicia, unos porque trabajaron todo el día, y otros por generosidad, porque trabajaron una hora. Pero eso no acontece sino en el reino de Dios, de la vida, de la salvación, del perdón, de la misericordia, de la solidaridad. Eso no acontece en el mundo de la lógica del hombre, que quiere dominio, que quiere poder, que quiere venganza, como lo estamos viendo en nuestro país actualmente. ¿Cómo podemos alimentar y alegrarnos de la violencia contra unos y contra otros? No puede ser posible, hermanos. No estamos en la lógica de Dios. ¿Cómo es posible que hay gente que se alegre porque golpean a unos y a otros? Porque le dieron duro a los vándalos, porque le dieron duro a los policías. ¡Ah, qué bien, se lo merecía! No, esa no es la lógica de Dios. Esa es la lógica de un corazón enfermo, de un corazón herido, de un corazón frustrado. La lógica de Dios es el perdón y la misericordia. Pero como para el hombre es imposible perdonar, entendamos una cosa: para Dios nada es imposible. Entonces, tenemos que dejar que el perdón de Dios como don pase por nosotros como instrumentos de Dios. Por eso decimos en la oración atribuida a San Francisco de Asís: Señor, hazme un instrumento de tu paz, que yo sea instrumento de tu paz, es decir, de tu perdón, de tu paz, para llevar la paz a mi hogar, a mi sociedad, a mi trabajo, a mi comunidad. Porque por mí no soy capaz. Solo si soy el medio, el vehículo por el cual el perdón de Dios, que es generoso y misericordioso, se lleva a la realidad. Eso solo sucede en el reino de Dios. Lo demás es hipocresía y falsedad. Cuando en el Padre Nuestro decimos: venga a nosotros tu reino, Señor, digámoslo con sinceridad.
Estamos aceptando hacer la voluntad del Señor, buscando sus caminos y no los nuestros, para llegar a decir como Pablo: para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir, llevando una vida digna del Evangelio de Cristo. Nosotros somos los obreros, somos los trabajadores del reino de Dios, somos de Cristo, y todo lo de Cristo va más allá de nuestros conceptos o razonamientos humanos. Por eso no sigamos a los que quieren incendiar el país con el odio y la violencia, de un lado o del otro. Sigamos al que quiere incendiar nuestros corazones, pero del amor del Espíritu Santo que se nos ha dado en el bautismo. No sigamos la loca carrera de la venganza, de la violencia, porque entonces estaremos contra la voluntad de Dios y favoreciendo el mal en el mundo. Eso no es de cristianos, eso no es de bautizados. Por eso hoy la palabra nos pide ser obreros del reino de Dios, de su justicia y de su paz. Claro que hay que luchar por la justicia, claro que hay que luchar por la paz, pero primero que esa justicia y esa paz habite en tu corazón. Eso es lo que nos dice el Señor. Por eso vamos a celebrar la Eucaristía, donde la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo nos alimenta para que podamos llevar esa presencia de Dios al mundo, a nuestra familia, allí donde nos encontremos, para que denunciemos la injusticia, pero anunciemos la verdad del reino de Dios. Porque el Señor nos dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Que así sea. Queridos hermanos y hermanas, ahora los invito que juntos profesemos nuestra fe con nuestros labios, con nuestra mente y con nuestro corazón, conscientes de nuestra responsabilidad en la construcción del reino de Dios. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios. Él está cerca de los que lo invocan. Para que la Iglesia acoja con la misma benevolencia de Dios a todos los que desean colaborar en su reino, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que nuestra sociedad, cuyo incentivo es el lucro, sepa valorar el trabajo como fuente de realización y promoción humana, personal y social, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que los responsables de la economía tengan la imaginación necesaria para solucionar los problemas laborales, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que no caigamos en la tentación de la envidia, del odio, del rencor, y de exigir nuestros derechos a costa de los demás, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. En estos momentos difíciles de nuestro país, roguemos por la paz de nuestra querida Colombia. El mal que se le hace a un colombiano es el mal que se nos hace a todos.
Pidamos al Señor nos regale la gracia de obrar siempre el bien, porque el mal se vence a fuerza de bien. No nos dejemos engañar por ideologías falsas que quieren condenar nuestro país a la violencia y a la corrupción, a la injusticia y a la mentira. Pidamos que reine Jesús en nuestros corazones para que haya verdadera paz. Señor Dios nuestro, justo en todos tus caminos, bondadoso en todas tus acciones, en ti confiamos, atiende nuestras súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo te ofrezco, Señor, en esta misa el trajín de cada día, toda la energía que da mi sudor. Yo te ofrezco, Señor, mi trabajo entero, los productos de mis brazos y el vivo entusiasmo de mi corazón. Los productos de mis brazos y el vivo entusiasmo de mi corazón. En unión de mis vecinos con el pan y el vino te ofrecemos hoy el proyecto que tenemos en la tierra, haremos el reino de Dios, donde haya pan para todos y aulas donde todos puedan estudiar, donde no haya falsedades ni desigualdades ni dominación, donde no haya falsedades ni desigualdades ni dominación. Yo te ofrezco, Señor, en mi plegaria el trajín de cada día, toda la energía que da mi sudor. Yo te ofrezco, Señor, mi trabajo entero, los productos de mis brazos y el vivo entusiasmo de mi corazón. Y los frutos de mis brazos y el vivo entusiasmo de mi corazón. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acoge complacido, Señor, las ofrendas de tu pueblo y haz que por estos sacramentos celestiales consiga lo que su ardiente fe proclama. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado así al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María. Muriendo en la cruz nos libró de eterna muerte y resucitando nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es nuestro rey Yahvé. Santo, santo, santo es el que nos redime, porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es, porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. No. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha,
desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Francisco de Asís, San Buenaventura, San Antonio y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Darío de Jesús, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Vicente Zapata Sánchez, Esmilda María Jaramillo, David Jamal Dávila, Wilman Sánchez Cabrera, Henry Balcázar Iriar. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado el día de nuestro bautismo. Ese Espíritu de amor, el único capaz de traer la paz al mundo, de traer la paz a Colombia. Pidamos
que ese mismo Espíritu nos inspire ahora para decir como Cristo nos enseñó: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Cristo resucitado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Por la calle, caminando entre la multitud, muchos ciegos van sin quererlo ver, llenos de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. No busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad. Muy dentro de ti, en tu corazón, puedes encontrar a tu Señor. Cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí, y hablaré sin miedo al oído, le contaré las cosas que hay en mí, y que solo a Él le interesará. Él es más que un mito para mí. Tan cerca de mí, tan
cerca de mí, y hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Oremos. Que tu auxilio, Señor, nos acompañe siempre a los que alimentas con tus sacramentos, para que por ellos y en nuestra propia vida recibamos los frutos de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los invito a que se sigan cuidando mucho. No relajemos, porque la pandemia está allí presente. Y si bien pues los templos católicos ya han abierto, hay que ir con mucho cuidado. Los que puedan ir, vayan a sus parroquias y participan y comulguen sacramentalmente. De todas maneras, nosotros continuaremos celebrando la Eucaristía para aquellas personas que no lo pueden hacer todavía. Pero quien pueda ir, hágalo y respalde, acompañe a su párroco y celebre en comunidad. Cuando nos inviten a marchas y a protestas, que si bien constitucionalmente están habilitadas, también recordemos nuestra responsabilidad como creyentes y oremos por el país, por la paz. No seamos agentes de violencia, sino de reconciliación. Como reitero, dice la oración atribuida a San Francisco de Asís: Señor, hazme un instrumento de tu paz, que donde haya odio, siembre yo amor. Que oremos todos unidos por un país mejor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. El Señor los bendiga y los guarde. Amén. El Señor les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Vuelva el Señor su rostro hacia ustedes y les conceda su paz. Amén. El Señor los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden quedar en paz. Demos gracias a Dios. Hoy quiero cantarte, Señora de los Ángeles, Reina Soberana, Madre Celestial. Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido, viendo tu hermosura, te reza su canto.